El total de casos acumulados de infección respiratoria aguda grave, IRAG, que han requerido hospitalización es de 1.546, de los cuales 1.158 pacientes ya fueron dados de alta. Permanecen hospitalizados 388 pacientes. De las defunciones en estudio de las semanas epidemiológicas anteriores, se confirman dos por el virus de influenza A H1N1, por lo que el número acumulado es ahora 31. Se gestiona la compra de 1 millón de dosis de vacunas adicionales, lo que permitirá alcanzar una mayor cobertura para disminuir la transmisión de influenza. Todas las vacunas se adquieren a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y son certificadas en calidad y seguridad por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud.